video les vamos a mostrar un día completo en nuestra visita al Parque Nacional Los Alerces, donde hicimos varios senderos y hay mucho más por recorrer. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo andan, caro viajeros? Día no sé cuánto. Estamos desayunando en esta cabañita tan linda. Estamos preparando la ruta de hoy. Creo que la idea es el Parque Nacional Los Alerces y pasar el día ahí, ya que es un recorrido de todo el día. Así que bueno, vamos a terminar de desayunar y a prepararnos y arrancar viaje. Nos vemos en un rato. Muy bien, arrancamos camino al Parque Nacional Los Alerces. Vamos a tener que volver a Trevelín porque desde ahí está uno de los comienzos. Hay varios, uno desde el Bolsón, según entendí, uno en Trevelín y otro en la parte sur. Y nosotros vamos a entrar por la que es Trevelín, que es parte de la central, y vamos a ir a hacer varios senderitos. Así que bueno, nos vemos en la ruta. El Parque Nacional Los Alerces, estrictamente Parque y Reserva Nacional Los Alerces, es un área protegida y patrimonio mundial por UNESCO que se encuentra en la provincia de Chubut, Argentina. Limita con Chile en el oeste. Bueno, llegamos al Parque Nacional Los Alerces. No tuvimos que pagar entradas, sino que es un parque libre. Y llegamos hasta lo que es el centro de informe. Y desde acá vamos a ir a buscar uno de los senderos para recorrer. La idea es hacer senderos cortitos para conocer más, así que vamos. Muy bien, ya pasamos por informes y la primera parada que hacemos es Cascada Irigoyen, que es no es muy lejos en auto y es una parada en donde dejas el auto y más o menos son 7 minutos de ida y vuelta. Así que, no, 15 minutos de ida y vuelta. Así que allá vamos. En este parque se encuentran muchos senderos para poder recorrerlos. En nuestra visita no estaban todos abiertos, pero bueno, pudimos hacer algunos para poder conocer el Parque Nacional. Bueno, la Cascada de Irigoyen, acá llegamos, es el mirador inferior. Uno de los que conocimos es Cascada Irigoyen. Sobre el margen de este lado, Futaleufquén, a 6 kilómetros de la intendencia, se ubica la Cascada Irigoyen y tras el ascenso se obtienen vistas panorámicas al lago, con dificultad media y una duración aproximadamente de 30 minutos. Llegamos al fin del camino, que es acá lo máximo que se puede subir a la cascada. Así que miren esta vista espectacular, vale la pena tomarse unos minutitos para contemplar esto tan lindo que tenemos. El Parque Nacional Los Alerces posee una superficie de 263.000 hectáreas. El fundamento de su creación es la protección de los bosques del Lahuán o Alerce, uno de los árboles de mayor longevidad del planeta, que llegó a estar en peligro de extinción. El Alerce o Lahuán es la única especie del género Fitzroya de la familia de los cipreses. Fue llamada por los españoles Alerce por su parecido con el Alerce europeo, pero ambas coníferas no están emparentadas.
El Parque Nacional Los Alerces es un refugio de muchas especies de mamíferos. Uno más común es el puma, pero muchos otros en peligro, como el pudú, el gato guiña, el hullín o nutria patagónica, y principalmente el huemul. En sus abundantes lagos, ríos y arroyos abundan peces exóticos como el salmón y la trucha. Lock, haciendo registro. La laguna escondida. En dificultad es media alta por la primera parte, que es todo en subida, y después tiempo total 3 horas entre ida y vuelta, la distancia 2 kilómetros. Así que despacio, como siempre, ropa cómoda, nada violeta, no hagan como yo, porque los bichos nos atraen. Y bueno, arrancamos, son las 2 de la tarde. Otro de los recorridos que hicimos fue la Laguna Escondida. Partiendo desde la seccional del río Rayanes, se asciende entre bosques hasta alcanzar la Laguna Escondida. Espantando bichos. ¿Qué le pasó? Bueno, ¿los mataste? Ni uno. En el camino se obtienen unas hermosas panorámicas de los lagos Verde y Menéndez. Es necesario registrarse y tiene una aproximación de 3 horas. Es una dificultad media. En todo este extenso territorio, la naturaleza se despliega con una belleza que sinceramente increíble. Hay montañas enormes con sus cumbres nevadas, bosques con árboles milenarios de hasta 4.000 años, selvas y un complejo sistema de lagos, ríos, arroyos interconectados. En total son 9 lagos, aunque los esenciales o más importantes son el Futaleufquén, el lago Menéndez, el lago Rivadavia, y luego hay otros más pequeños como el Verde, el Cisne o el Kruger. Llegamos a lo que es el último tramito, los últimos pasos. Fue bastante heavy, mucha subida al principio, mucho bosque, mucho bicho y algunos empinados, algunas partes embarradas, pero bueno, lo logramos. La última parte sí, creo que ¿cuántas? 10 cuadras más o menos, sí. Un kilómetro de llanura, o sea, entre bosque y ramas hay que tener en cuenta, pero es la última parte, así que bienvenidos. Llegamos a la Laguna Escondida, en el Parque de los Alerces, en Chubut. Una subida intensa, como de una hora y pico, y después un tramo llano bastante cortito. Vamos a iniciar otro sendero, que es el sendero a Pasarela y Puerto Chucao. Echaste quemada con tantas cosas. Y hay que pagar estacionamiento una vez que salís. Te dan un ticket y de ingreso y el tiempo que tardes te cobran. Así que bueno, bienvenidos. Thank you.
contanos tus experiencias con los pumas. Por ahora no tuve, no quiero tener, pero la idea es que no le den la espalda y que lo mires fijo, sí, y que te hagas grande. Yo trataré de hacerme grande. La parte del parque más concurrida es sin dudas el área de la pasarela y el sendero que llega hasta el lago Menéndez. Quizás la más bella, si es que hay alguna parte que no sea bella. Este sendero es casi un emblema de los Alerces, con las vistas junto al río Rayanes, con ese increíble color esmeralda cristalino. La puesta en escena es hermosa y se puede ver el lago Verde al comienzo de la pasarela o el muelle del puerto Chucao. Bueno, llegamos al fin del recorrido del Lago Verde, o del sendero. Es más o menos unos 1500 metros después de haber cruzado el puente. Es un poco tarde, entonces ya no se ve verde. Pero después vamos a mostrar algunas fotos de cuando sí era más de mediodía, y ahí estaba bien verde. Y bueno, ahora vamos a emprender el retorno por el otro lado del circuito. ¿Y qué le pasa al Doc? Y el Doc está asustada porque dicen que hay pumas por acá. Así que... ¿Qué tal?